Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Ya vieron el video anterior? Espero que sí. Bueno, estoy transmitiendo desde la Ciudad de México. Mi nombre es Marta Hueso y el día de hoy quiero contarles sobre la migraña. Si recuerdan el video anterior, les comenté que iba a estar subiendo alguna información de cómo he sido afectada por los problemas de columna y qué tantas molestias, enfermedades, padecimientos me ha causado. En esta ocasión les quiero hablar sobre la migraña. Desde que yo era niña, desde que era muy, muy pequeña, yo creo que tendría unos, no sé, de lo que me acuerdo serían unos 7, no, unos 10 años, yo creo, que ya padecía yo de migrañas. Y esto sucedió incluso antes de que yo tuviera la caída del coxis. Recuerdan en el video anterior, si quieren ir ahí a ver, hablé sobre cómo me lastimé el coxis. Entonces, yo vine a recordar esto cuando uno de mis hermanos, mi hermano el menor, me hizo recordar que desde que éramos niños, cuando él quería jugar conmigo, yo le decía, ay, no, no puedo porque me duele mucho la cabeza. Y yo no recordaba eso. La verdad es que para mí fue algo súper impresionante cuando él me lo comentó hace años. Y entonces empecé a hacer memoria y dije, sí, es cierto, desde que era muy pequeña me dolía la cabeza. ¿Por qué sería eso si, bueno, en ese momento yo no tenía problemas de columna? Bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Por lo que les decía de la rectificación. ¿Cuándo sucedió la rectificación de mi columna? Eso no lo sé. Pero desde que era muy niña yo tenía el problema de las migrañas. Con el paso del tiempo se fueron agravando las migrañas. Al parecer en la adolescencia las migrañas suelen ser todavía más fuertes y en algunos casos las migrañas, incluso en la adolescencia también, pueden quitarse porque son por los cambios hormonales y todo esto. Las migrañas incluso pueden ser hereditarias. Si alguien de mi familia hubiera sufrido migrañas, bueno, yo entendería que yo tuviera migrañas, pero hasta donde yo recuerdo, bueno, mis padres nunca sufrieron migrañas, ninguno de los dos. Ellos nunca me reportaron, nunca me contaron que alguno de mis tíos o mis abuelos, por ambas partes, hubiera tenido esos problemas de migraña, ¿no? Era yo y otra de mis hermanas. ¿Por qué sería? No tenemos, bueno, yo no tengo la menor idea. ¿Por qué tan joven? Cuando ya fui mayor y tuve el problema de la caída, bueno, las migrañas ya eran verdaderamente insoportables. Y si a eso le juntamos algunos factores que vienen a causar más, o apuntalar el problema de las migrañas, pues imagínense. Entonces, en el video anterior yo les comentaba de una técnica que se llama alfabiotismo. ¿Y de qué se trata el alfabiotismo? Es una técnica inventada por un médico, no estoy segura si es estadounidense, pero es una técnica que a lo mejor muchos de ustedes ya la conocen. En una camilla que tiene cierta inclinación, ciertos grados de inclinación, está en esta posición. Tú te acuestas con la cabeza en la posición más alta y los pies en la posición más baja. El alfabetista se para del lado de tu cabeza y te hace una maniobra en el cuello, te voltea el cuello y te traccionan la columna, la jalan para alinearla y vaya mejorando tu salud. Bueno, en un sitio de alfabetismo que encontré por aquí en el internet, les quiero leer algo que dice sobre la alineación alfabiótica y para qué nos sirve. Entonces dice, el alfabiotismo
Es el proceso, perdón, el proceso alfabiótico logra un equilibrio emocional, mental, físico y energético por medio de la alineación y ajuste de la columna vertebral, produciendo grandes beneficios en nuestra salud, liberando el estrés y permitiendo el armonioso flujo de energía vital. Fíjense qué importante, ¿eh? Bueno, dice, la alineación alfabiótica nos sirve para los dolores de cabeza y migrañas, insomnio y falta de concentración, dolores en cuellos, hombros y espalda provocados por el estrés o malas posiciones, desviación de la columna o desplazamientos de vértebras, dolores de cintura, cadera o del nervio ciático, molestias por caídas, accidentes, golpes antiguos. Díganme si no todo lo que les conté en el video anterior viene a recaer completamente en esto. O sea, para mí el alfabiotismo, cuando yo lo probé, me ayudó. Posiblemente no lo que yo hubiera creído, pensado o necesitado. A lo mejor me faltó ir más tiempo, a lo mejor otras cosas, pero en su momento a mí me ayudó a disminuir el nivel de dolores de la migraña. En su momento, cuando yo era jovencita, pues ya yo no hallaba qué hacer para disminuir el dolor de la migraña. Después me casé y pues también era muy complicado. Y todo esto viene a desembocar o a inhabilitar a la persona. Yo en aquel entonces estaba dando clases en la licenciatura en la Universidad Anáhuac del Sur. Y para mí era muy complicado ir a dar mis clases porque la carrera que yo daba era en la tarde. Y tenía que irme como a las 3 de la tarde a la universidad. En el sentido en el que yo manejaba, el sol me daba directamente de frente y a los ojos. No, era que yo llegaba casi diario con migraña a impartir mis clases. Y pues tenía que tomarme medicamentos fortísimos. Desde que yo era niña, en aquel entonces me dieron medicamentos muchos, desde las aspirinas, que no servían para mucho, después, no recuerdo los nombres, pues hace tantos años, pero empecé a tomar diferentes medicamentos. Incluso ya cuando estaba casada, salió un medicamento muy famoso que le hicieron mucha publicidad en la televisión. Y también mi mamá me lo compró y me dijo, tómatelo, hija, porque eso ya, esos dolores de veras es impresionante. ¿Por qué les digo que era impresionante? Porque la migraña, para aquellos que no la sufren, no pueden entenderlo, porque esos dolores de cabeza cuando te empiezan pueden tardar varias horas. Mi problema era tan grave que yo podía pasar varios días y varias noches con el dolor de migraña. Incluso había veces que hasta una semana duraba yo completa, de 24 horas por día, con la migraña. Y me podía tomar medicamentos y me podían inyectar y después, recuerdan, hay uno que se pone bajo la lengua. Nada, nada me hacía efecto con las migrañas. Entonces, bueno, fueron años difíciles, pero pues tú tienes que seguir, decía mi mamá, la carga hace andar al burro. Y yo ya estaba, bueno, pasé la universidad así, con una carga de estudio muy fuerte y mucho estrés, y pues el estrés agrava la migraña, evidentemente, porque viene del sistema nervioso. Y si aquí estamos viendo con los alfabiotistas que la alineación de la columna es para mejorar las condiciones del sistema nervioso central, porque de la columna, del cerebro,
por medio de la columna salen todos los nervios, el sistema nervioso que va hacia todo nuestro cuerpo. Y si esa parte está lastimada por alguna lesión, como las que yo les conté en el otro video, pues imagínense qué problema era para mí tener las migrañas tan fuertes. Y entonces, pues bueno, durante mi vida de estudiante, pues era mucho estrés y era el dolor fuerte de migrañas. Después, cuando me casé, pues también estar en el trabajo sentada por muchas horas era también muy complicado. Y luego con mi problema del coxis, más complicado. Cuando tuve a mi primer hijo, se me arregló el coxis, pero toda la demás columna seguía con esos problemas. Entonces yo tenía migrañas todo el tiempo. O sea, ya para mí era común, ya decía yo chispas. Ya va a empezar otra vez la migraña, me tomaba algún medicamento nada más para que me bajara un poco el dolor, pero podía seguirme igual varios días con migraña ahí, latente, latente, latente. Hasta hace muy poco todavía yo tenía migrañas. Ahora ya tal como migrañas ya no tengo, pero sí me siguen algunos dolores de cabeza, pero es por problemas, yo creo, de postura, problemas todavía de la columna porque no se me ha arreglado, no la he arreglado completamente. Ya después les contaré qué tanto he hecho para mi columna, pero las migrañas todo el tiempo estaban. Ahora, si recuerdan, les comenté en el video anterior de un libro que hablaba sobre las enfermedades, el gran diccionario de las dolencias y las enfermedades. Sí, miren, este. Puedes ir a Telegram, localizar mi canal Mar Hueso Oficial, oprimir el botón para unirte y listo. Podrás descargar el libro desde la pestaña de documentos. Por el momento quiero leerles qué es lo que dice. Es un diccionario, entonces tiene uno que buscar por padecimiento. Yo busqué por migraña, pero donde dice migraña me remite a donde dice cabeza, migrañas. Y les quiero leer lo que dice. Es un poco largo, por favor, ténganme paciencia, pero es muy importante porque son las emociones que tenemos, lo que hemos pasado en nuestras vidas, nuestros traumas, nuestros problemas emocionales, los que determinan muchos de estos padecimientos. Y a veces vienen desde que somos, bueno, desde que estamos en el vientre. Y se van acumulando a lo largo de nuestra vida otras cosas. ¿Por qué? Pues por esos problemas emocionales que vamos teniendo al ir creciendo, ¿no? Entonces dice, las migrañas frecuentemente están asociadas a trastornos de la visión y la digestión, que ya también hablaremos de eso, porque sí, efectivamente, la digestión para mí ha sido un problema también, pero también derivado de la columna. Bueno, ya no quiero, dice, de la visión y la digestión. Ya no quiero ver y no quiero digerir lo que sucede en mi vida. Son angustias, frustración frente a una situación en la cual soy incapaz de tomar una decisión. Puedo tener el sentimiento de algo que debe estar hecho o realizado o que me está pedido. La migraña expone mi resistencia vinculada a mi incapacidad de cumplir lo que me es pedido. Mi cabeza sobrecalienta, entre comillas, sobrecalienta y me hace daño solo con la idea del objetivo por alcanzar que me parece inaccesible. Mi cabeza se parece a un presto. Un presto es una olla de presión. Ajá. Una olla express que decimos en México, es una olla de presión. La presión siendo tan fuerte que aún no sé cuál solución o cuál actitud adoptar. Hay conflicto entre mis pensamientos, mi intelecto que está sobrecargado, mis necesidades y deseos personales. Me siento a la altura o tengo la sensación de ser incompetente, sobre todo en el plano intelectual.
Debo tomar conciencia de que estoy huyendo de lo que me molesta o que siento incomprensión y una carencia de amor por parte de alguien. Las migrañas pueden también estar vinculadas a problemas sexuales, tales como la represión desde la infancia y que vuelven a la superficie. Es como una lucha dentro de mí que se desenvuelve entre mis pensamientos y mi sexualidad. Esto me sube a la cabeza. Puedo tener la sensación que es como si mi cabeza fuera a explotar. Debo comprender que cuando tengo una migraña, tengo una toma de conciencia por hacer. Aquí ya nos está dando la solución de cómo manejar las migrañas. Debo comprender que cuando tengo una migraña, tengo una toma de conciencia por hacer. Debo cambiar cosas y debo ser capaz de cambiarlas, es decir, de pasar a la acción. Al darme un tiempo de pausa, la migraña puede ser también un modo de lograr más amor y atención. Dejo los acontecimientos fluir libremente en mi vida y recibo a cambio alegría, paz y armonía. Díganme si no esto es estrés. Sentir mucha presión, obviamente, sentir pues a lo mejor falta de amor por parte de alguien, sentir que no estás a la altura intelectualmente hablando, que te hace falta esforzarte más. Entonces todo esto puede provocar las migrañas. Por eso les digo que este libro es muy interesante, porque aunque a veces físicamente sí tenemos estos problemas, fíjense, yo con mis problemas de columna, y todavía a eso le ponemos todo el estrés que yo tenía, tanto en la universidad como el estrés laboral, pues para mí era muy complicado, muy complicado. Y bueno, afortunadamente en su momento lo he paliado, pues por un montón de serie de cosas más que me han sucedido. Y las migrañas tienen también, aparte de este compuesto emocional, que bueno, aquí nos dice, o sea, déjate fluir, dejo los acontecimientos fluir libremente en mi vida, no me estreso por ellos. Que bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, no es tan fácil dejar pasar los acontecimientos. Sin embargo, es muy importante que lo intentemos lo más posible. De un tiempo para acá, en el año 2023, tuve problemas de ansiedad. Van a encontrar por ahí un videíto en donde estoy hablando sobre la menopausia. Y fue un video que hice un poco después de que empecé con los problemas de ansiedad, comentando todo lo que me estaba pasando. Después de ese video pasó casi un año para que yo empezara nuevamente a postearles estos videos. Pero a lo que voy es esto. Todo el estrés acumulado redunda en lo que a mí me pasó en el 2023. Y todo se junta. Tristemente, todo se acumuló en un momento complicado de mi vida. ¿Por qué? Porque estaba pasando la menopausia. ¿Por qué? Porque un año, en el 2021, fallecieron mis papás con 3 meses de diferencia uno de otro. Todo ese problema de estrés que yo venía acumulando desembocó en una neuropatía y en una y en ataques de ansiedad. Entonces, vean cómo desde hace años se viene cocinando, se viene preparando el caldo de cultivo ideal para que surjan otros problemas de salud, otras enfermedades. Desde un principio el problema de mi columna sí lo atendí porque sí fui con los alfabiotistas, sí me tomaron, sí hicieron las maniobras que tenían que hacerlo a mi columna. Iba cada semana con mi madre, íbamos las dos,
porque ella también tenía una hernia discal, y nos hacían la tracción de columna, la maniobra que ellos hacen, y sí me ayudó, sin embargo, no fue suficiente para mí. Yo creo que mis lesiones eran tantas, o no sé, a lo mejor la persona que me atendía no tenía la suficiente experiencia para en esas maniobras fuera suficiente para mí. Yo veo testimonios ahí en esos sitios en donde dicen, llevo un mes yendo y ya me siento mucho mejor. Bueno, a mí sí se me espaciaron las migrañas, sin embargo, no se me erradicaron las migrañas. Sí mejoré, como les repito, sí ya no me daban tan frecuentemente, pero no se me quitaron hasta hace poco. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues que me dio la ansiedad y empecé a hacer ejercicios para el sistema nervioso central, para relajar el nervio vago, que es muy importante en todo esto también. Y fue como yo empecé a solucionar mis problemas de migraña. Independientemente de que años en el 2017 también, por ejemplo, tuve hospitalizado a mi hijo y estuve mucho tiempo de pie porque era un hospital público y no había suficientes sillas en aquel entonces. Entonces, yo estaba en la sala de urgencias y como no había sillas, yo estuve parada muchísimo tiempo. Y con mi problema de columna, les conté en el otro video que no podía estar mucho tiempo parada. No puedo a la fecha estar mucho tiempo parada ni mucho tiempo sentada. Entonces, esa vez estuve tanto tiempo parada que cuando ya salió mi hijo, bueno, más bien mi esposo sacó a mi hijo del hospital porque por problemas que hubo ahí en su diagnóstico. Cuando salimos y que yo me relajé, al siguiente día yo ya no podía caminar, no podía moverme. Era un dolor en la cintura espantosamente terrible, de verdad. No podía levantarme, no podía incorporarme. O sea, caminaba así doblada porque si trataba de erguirme, simplemente no podía hacerlo, del dolor tan intenso. Bueno, fuimos con unos quiroprácticos, me pusieron unas inyecciones, no sirvieron para mucho. Yo desesperada dije, pues, ¿qué hago? Y me acordé que hacía tiempo había comprado un libro que se llama Yoga para la Mujer. Y con ese libro empecé a hacer yoga, el entrenamiento de 3 meses. Luego se los muestro. En los siguientes capítulos les muestro ese libro. Es un libro excelente. Y en los primeros, te da un entrenamiento para los primeros 3 meses de ejercicios súper sencillos, pero que la verdad a mí me hicieron la enorme diferencia. No me podía mover, pero empecé a hacer esos ejercicios. No me van a creer. Como por arte de magia, en una semana yo ya estaba como si nada. Como si nada, no, no una semana, a lo mejor 2, 3 días. Y de ahí ya me seguí yo haciendo yoga. La verdad es que es una disciplina excepcional, excepcional. Porque nos ayuda a corregir esos problemas de columna sin lastimarnos. Nos ayuda a tener flexibilidad, a que todos los nervios o las terminaciones nerviosas, para que no se confunda, las terminaciones nerviosas que van de nuestra columna a todo nuestro cuerpo, vuelvan a tener esa comunicación de energía. Mucha gente no cree en eso. Efectivamente, se ha comprobado científicamente que el cuerpo sí tiene esa energía vital y esa energía que transporta todo el sistema nervioso, obviamente, trabaja por medio de energía, impulsos eléctricos le llaman.
pero son de diferente forma de electricidad, ¿no? Pero es muy importante, nuevamente repito, muy importante que tengan cuidado con su columna. Si son muy jóvenes y tienen problemas de columna, atiéndanse la columna. Si tienen sobrepeso, por favor, cuiden su alimentación, bajen de peso, porque el sobrepeso más la edad y va agravando todo, ¿eh? Va agravando todo. Entonces, quiero que tomen muy en cuenta todo esto que les estoy diciendo, porque es mi experiencia personal y la verdad no me gustaría que, teniendo yo ese conocimiento que tengo, pase inadvertido y que no le sirva a nadie. El yoga es una excelente disciplina. Y conste, les voy a decir, yo no soy de máster en yoga, ¿no? No, yo con ese libro lo hago aquí en casa. Yo nunca he ido a una sola clase de yoga. Solo leyendo el libro y siguiendo las instrucciones, yo he podido ayudar muchísimo a mi salud. Y desde el 2017 lo estuve haciendo, pero después lo dejé de hacer y es cuando vinieron mis problemas, nuevamente los problemas. Ya en videos posteriores les voy a contar qué fue lo que pasó, pero por ahorita aquí lo vamos a dejar. Recuerden que estoy en las redes sociales, en TikTok, aquí en YouTube. En TikTok, YouTube, en Telegram, también me encuentran en Telegram, y me encuentran así como Marwes o Marwes Oficial. Por favor, si les está gustando este video o si les gustó este video, por favor, compártanlo, compartan esta información. Como les comento, si alguna de ustedes tiene estos problemas emocionales, es muy importante que los traten. Ah, perdón, se me olvidaba decirles algo. Algo que me ayudó muchísimo es, de estas terapias alternativas que les comento, es una amiga, una terapeuta que yo considero mi amiga, que me ayudó muchísimo a trabajar todos estos problemas emocionales. Ella es bióloga, pero ha hecho sus trabajos, su especialización en constelaciones familiares, en hipnosis, en todo este tipo de terapias que te ayudan a sacar tus problemas emocionales, para quitar todos estos problemas. Y a través de estos ejercicios que ella me puso, de catarsis, de sacar toda esos problemas que tenía. A raíz de eso yo vi que mis migrañas disminuyeron. A la fecha, ya migraña como tal, como les repito, no he vuelto a tener. Sí tengo dolores de cabeza fuertes, pero es porque yo siento aquí los hombros, todo esto muy contracturado. Y pues tuve que tomar otras medidas también, usar algunos ungüentos que yo preparo con medicina herbolaria. Hago mi ungüento y la verdad es que me alivia mucho el dolor de cuello, porque es desde acá arriba, de aquí se puede decir de la nuca hacia abajo, hasta la mitad de la espalda, hasta los omóplatos. Todo eso para mí me duele mucho. Incluso hago este movimiento y me truena aquí la clavícula. ¿Sí ven? Mi clavícula está muy saltada porque tuve un accidente con un ventanal. Entonces, pero esas terapias que da mi amiga terapeuta me ayudaron muchísimo, muchísimo. Y miren, ella está en Puebla, pero lo hacíamos por videoconferencia. Así que no hay pretexto para que no se atiendan.
emocionalmente se pueden atender, incluso cuando los hijos están en la escuela, cuando los hijos están dormidos, cuando tengan un tiempecito, un sábado, un domingo, hombres, mujeres, podemos atendernos de la columna. Porque, bueno, en este canal la mayoría de las personas que me ven son mujeres, pero también tengo un gran auditorio de hombres. Y ellos también sufren de columna y también sufren de problemas de estructura ósea. Y también, por favor, todos, hombres, mujeres, cuiden su columna, cuiden su peso, su alimentación, porque cuando es uno muy joven, pues a lo mejor te duele mucho, pero sigues como si nada, sigues y la carga se andará al burro. Pero ya cuando está empezando uno a entrar en ciertos años, y sobre todo las mujeres cuando nos empieza la menopausia. No, todo cambia, de verdad, todo cambia. Y si no tuvimos la precaución de cuidarnos cuando éramos jóvenes y de mantenernos, porque aquí el reto es mantenernos en forma, mantener nuestra alimentación, mantener nuestro peso, ese es el reto. Entonces, si no lo hicimos, podemos empezar ahorita, ya, y hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Cuídense mucho y que tengan una hermosa vida.